Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de diciembre de 2018. Tema: Denuncia de la nigromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de oro. Salmos. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Lectura alternada. Santiago y Efesios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Lección sermón leeré de la Biblia. Primera de Pedro. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, mas sabe Dios que el día que comierais de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Efesios: Sed pues seguidores de Dios como hijos amados. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de púrpura y decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y la ropa de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Y cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron. Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. El Apocalipsis Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz y fue vista otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón bermejo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten mil doscientos sesenta días. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera a aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, Diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad o es ignorante. O es maligna. Desde el comienzo hasta el fin, la supuesta coexistencia de la mente y la materia y la mezcla del bien con el mal han sido el resultado de la filosofía de la serpiente. Serpiente, ofis en griego, nakash en hebreo, astucia, una mentira, lo opuesto a la verdad llamado error, la primera declaración de la mitología e idolatría, la creencia en más de un Dios, magnetismo animal, la primera mentira sobre limitación, lo finito, la primera pretensión de que hay algo opuesto al espíritu o el bien denominado materia o mal. El primer engaño de que el error existe como un hecho, la primera pretensión de que el pecado, la enfermedad y la muerte son las realidades de la vida, la primera pretensión audible de que Dios no era omnipotente y que existía otro poder llamado el mal, que era tan real y eterno como Dios el bien. La forma serpentina representa a la astucia deslizándose por su sinuoso camino en medio de todo mal, pero haciendo eso en nombre del bien. Su ponzoña es mencionada por Pablo cuando se refiere a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el instinto animal en los mortales que trata de impulsarlos a devorarse unos a otros y a echar fuera a los demonios por medio de Belcebú. Como antaño, el mal todavía le achaca a la idea espiritual la naturaleza y los métodos del error. Ese instinto animal maligno cuyo símbolo es el dragón, incita a los mortales a matar moral y físicamente hasta a sus semejantes mismos, y peor aún, a achacar el crimen a los inocentes. Esta última flaqueza del pecado hundirá a su perpetrador en una noche sin estrellas. La autora está convencida de que las acusaciones contra Jesús de Nazaret y aún su crucifixión fueron instigadas por el instinto criminal aquí descrito. El autor del Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero de Dios y al dragón como guerreando contra la inocencia. Puesto que Jesús, Debe de haber sido tentado en todo, Él, el Inmaculado, enfrentó y venció al pecado en toda forma. La barbarie brutal de sus enemigos no podía proceder de ninguna causa excepto del máximo grado de depravación humana. Jesús no abrió su boca hasta que la majestad de la verdad se demostrara en la ciencia divina. La idea espiritual fue acusada ante el tribunal de la llamada mente mortal, que fue desatada para que la falsa pretensión de que hay mente en la materia pudiera delatar su propio crimen, el de desafiar a la mente inmortal. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el pecado, la enfermedad y la muerte, la envidia, el odio y la venganza, todo mal están simbolizados por una serpiente, o sea, la astucia animal. Jesús dijo citando una línea de los salmos, sin causa me aborrecieron la serpiente va de cerca perpetuamente tras el calcañar de la armonía. Desde el comienzo hasta el fin, la serpiente persigue con odio a la idea espiritual. En el génesis, esa alegoría serpiente parlante representa a la mente mortal, astuta más que todos los animales del campo. En el Apocalipsis, ese mal, al acercarse a su ruina, aumenta y se convierte en el gran dragón escarlata, hinchado de pecado, ardiendo en guerra contra la espiritualidad y pronto para ser destruido, está lleno de lujuria y odio, aborreciendo el resplandor de la gloria divina. Impulsado por el elemento más bajo de la mente mortal, Herodes decretó la muerte de todo niño varón, a fin de que el hombre Jesús, el representante masculino de la idea espiritual, no pudiera reinar jamás y privar a Herodes de su corona. La personificación de la idea espiritual tuvo una historia breve en la vida terrenal de nuestro Maestro, pero su reino no tendrá fin, porque el Cristo, la idea de Dios, regirá al fin todas las naciones y todos los pueblos, imperativa, absoluta y definitivamente con la ciencia divina. Esa idea inmaculada Representada primero por el hombre y según el autor del Apocalipsis, al último por la mujer, bautizará en fuego y ese bautismo en fuego quemará la paja del error en el calor ardiente de la verdad y el amor, acrisolando y purificando el oro mismo del carácter humano. Después que alababan todas las estrellas y todo era armonía prístina, la mentira material hizo guerra a la idea espiritual. Pero eso solo impulsó a la idea a remontarse al cenit de la demostración, destruyendo al pecado, a la enfermedad y a la muerte, y a ser arrebatada hasta Dios a ser percibida en su principio divino. El Apocalipsis doce, 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles. Fueron arrojados con él esa falsa pretensión, esa antigua creencia, esa serpiente antigua cuyo nombre es Diablo, el mal que pretende que hay inteligencia en la materia, ya sea para beneficiar o para dañar a los hombres, es puro engaño el dragón escarlata y es lanzada fuera por Cristo la verdad, la idea espiritual, y así probada impotente. Las palabras arrojado a la tierra demuestran que el dragón es nada, polvo al polvo, y por tanto, en su pretensión de tener la facultad de hablar, tiene que ser una mentira desde el comienzo. Sus ángeles o mensajes son arrojados juntamente con su autor. La bestia y los falsos profetas son la lujuria y la hipocresía. Esos lobos vestidos de oveja son descubiertos y muertos por la inocencia, el Cordero del Amor, la Ciencia Divina muestra cómo el Cordero mata al Lobo. La inocencia y la verdad vencen a la culpa y al error. Desde la fundación del mundo, desde que el error quiso establecer la creencia material, el mal ha tratado de matar al Cordero, pero la ciencia es capaz de destruir esa mentira llamada el mal. El capítulo duodécimo del Apocalipsis simboliza el método divino de guerrear en la ciencia y los resultados gloriosos de esa guerra. Por la victoria sobre un solo pecado, damos gracias y engrandecemos a Jehová de los ejércitos. ¿Qué diremos del portentoso triunfo sobre todo pecado? Un cántico más alto, más dulce, que jamás haya llegado a los cielos, se eleva ahora más claro y llega más cerca del gran corazón de Cristo, porque el acusador no está allí y el amor canta su prístina y perenne melodía. Los tres deberes diarios, como se dan en el manual de la Iglesia, por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad. Y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor. Al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado.